sobre la historia de sucesos y un poco también... Mire, que historia de sucesos es muy, muy grande, muy amplia. No, no nos alcanza la tabla. ¿En qué puntos exactamente quiere que...? Me gustaría que nos cuente cuándo nace Sucesos, hace cuánto murió. Yo no estuve en el nacimiento de Sucesos, porque yo estaba en este momento en Europa, en Polonia. Así que... Pero bueno, lo que usted recuerda de primero haríamos un poquito una historia de Sucesos, después tomamos lo del noticiero bonaerense, que es su creación. Pero me gustaría, para poder introducir en el relato, cuando se creó, quién era Díaz, si Díaz era solo un empresario o también era... Perfecto. O sea, todo lo que puede ser relacionado a, este, a la organización de Sucesos. Al nacimiento de Sucesos argentinos, sí. En esta primera parte, y cuéntenos también su historia personal, metalá su historia personal, cómo llega usted a Sucesos, de dónde venía, qué había hecho antes, porque nos interesa esto de quiénes eran los primeros que hicieron... este, ya. Empiezo. Sucesos argentinos es la creación de Antonio Ángel Díaz, un hábil empresario que hasta este momento editaba una revista Cine Argentino en la sede de la calle Florida y Corrientes. Era un lugar de cita de muchos actores y también muchos políticos. Un día, ya no sé quién, interesó a Antonio Ángel Díaz de fundar un noticiario cinematográfico, ya que redactaba la revista Cine Argentino y era exitoso en este emprendimiento. Me pareció idea buena y con un fotógrafo, Manuel Romero, que hacía fotos para Cine Argentino, lo empezó a filmar el noticiario. Inmediatamente se incorporaron otros operadores. Uno era Galán de Tierra, Alipio Casanovas y Enrique Balfich. Enrique Balfich era de origen rumano, que por esa suerte de la vida estuvo en España. De alguno de los camarógrafos, pues si puede contar esta historia de también cómo cuando empieza Antonio Díaz, ¿de dónde saca ese capital para empezar? ¿Quién lo subsidia desde el primer momento, el gobierno? O sea, toda esa parte, digamos... No, él lo financió de su bolsillo. Al principio, sí. Sí, al principio él lo... ¿Empezamos? Sí, ya estamos grabando. Ah, bueno. Bien, ¿empezamos de nuevo? Bueno, empecemos. Bien, Sucesos Argentinos nace en el año 1938. Era fundado por Antonio Ángel Díaz, un hábil empresario que hasta este momento editaba Cine Argentino, una revista cinematográfica que fue bastante exitosa. En esta revista aparecieron muchos actores famosos argentinos y hasta Eva Perón apareció muchas veces. Alguien le dio la idea de fundar un noticiario cinematográfico. Le pareció la idea interesante y empezó a organizar. Primero invitó al fotógrafo que tenía
trabajando en cine argentino para que hiciera la cámara. Luego se incorporaron otros operadores, Alipio Casanovas, Enrique Walfich, un hombre de origen rumano, que tomó contacto en España, donde apareció durante la guerra ya con con el cineasta también Galán de Tierra. Después se encontraron acá y casi juntos entraron en Sucesos Argentinos para filmar primeros noticiarios de sucesos. Ahí nace entonces Sucesos Argentinos. Primeramente nace financiado con el bolsillo de Antonio Ángel Díaz. Lo secundaban Martínez Argolella, un español que tenía noción de cine, trabajó en cine en España, y luego empezó a colaborar Antonio Solano y Joaquín Solano, también españoles que estuvieron en Marruecos, y de Marruecos vinieron a Argentina. Este era el núcleo principal de los técnicos y empleados de Sucesos Argentinos. Uno muy interesante que empezó desde el primer momento era un redactor de origen británico que se llamaba Clifford, no me acuerdo ya el nombre, que redactaba los noticiarios. Tengo que subrayar acá que Antonio Ángel Díaz no tenía ninguna noción cinematográfica, no era ni técnico ni empresario de cine, solamente tenía contacto con el cine a través de la revista Cine Argentino. Pero le fue muy bien. El noticiario cayó en el momento muy adecuado, la audiencia era ávida de noticias así con imagen, y prendió muy bien en el suelo argentino. Era el primer noticiario cinematográfico latinoamericano. Mi contacto con Sucesos Argentinos fue en el año 48, 1948. Después de la llegada de Inglaterra. Estuve en Inglaterra 2 años después de filmar en la guerra, en Italia, filmé en África Norte, en Italia, y después de Italia nos evacuaron los ingleses a Inglaterra, a donde nos preparaban para demovilización. Tuve una suerte de que me contratara un escocés para hacer por mi foja del ejército, para hacer las documentales en el Imperio Británico. En aquel entonces todavía existía el Imperio Británico. He viajado a Edimburgo, a donde tenía los estudios, hemos firmado el contrato, pero cuando iba a iniciar mi trabajo, el primer trabajo que me mandaban a Nueva Zelanda para hacer una serie de documentales, el gremio se opuso que me empleara. Esto me dio tanto fastidio que empecé a buscar un país a donde podía emigrar lo más pronto posible, y
Norteamérica estaba descartada porque el cupo estaba completo, Canadá lo mismo, Australia también, así que me enteré que a la Argentina no había ningún problema de emigrar y vine acá sin conocer absolutamente a nadie, y sin tener parientes. Y la suerte me acompañó, así como durante la guerra, que no tuve ningún rasguño, a pesar que mi trabajo era en primera línea. He sido condecorado por trabajos en primera línea con decoraciones importantes. Una, la más alta, era la Cruz de los Valientes, por trabajo muy riesgoso que efectué en primera línea cerca de Bolonia. Y entonces acá la suerte también me acompañó. Muy pronto encontré el trabajo en Sucesos Argentinos. Cuando presenté mi currículum, le pareció muy interesante. Y a Antonio Ángel Díaz y me empleó. Ahí empiezo a filmar Sucesos. ¿Y cuál era la relación entre Sucesos Argentinos y el gobierno de Perón? Cuéntenos un poquito todo el tema de qué papel cumplía Sucesos, cuáles eran las notas que hacía y la política de subsidios que... Sucesos Argentinos, con el gobierno de Perón, no andaba muy bien. Resulta que uno de los primeros productores de Sucesos Argentinos era Apol, que después fue el secretario, subsecretario de prensa y después secretario de prensa de Perón. Este hombre, en un momento dado, Antonio Ángel Díaz lo despide. Y lógicamente, cuando llegó a ocupar el cargo de subsecretario, miraba de mal modo a Sucesos Argentinos. La preferencia de Perón se depositaba en Panamericano, dirigido por Rossi. Panamericano nació en el seno de Sonofilm, después se independizó y Rossi siguió siendo el director. Había una relación familiar de Rossi con el gobierno, ya que la esposa de Rossi era hermana de una actriz muy importante, no me acuerdo en este momento el nombre, pero era muy cercana de Perón y Eva Perón. Nosotros estábamos más bien ignorados por Apol, y lógicamente la partida siempre nos tocaba más chica de presupuesto o también trabajo nos obligaban de realizar más difícil. Pero Sucesos Argentinos era una empresa puesta en de una manera profesional. Sucesos Argentinos contaba con su propio laboratorio de revelación de negativos, de copias. También tenía departamento de sonido, a donde grabábamos el sonido, y no solamente revelábamos y copiábamos, como grabábamos el sonido del noticiario de Sucesos, pero también hacíamos trabajos de
Panamericano y después Argentina al Día. Era una empresa muy importante. ¿Y con la Libertadora, con la Revolución Libertadora, mantuvieron los subsidios? ¿Cómo fue esa relación? Claro, sucesos argentinos, como no se permitía, en general no se permitía a los noticiarios hacer publicidad directa. Los costos eran muy elevados, así que después de muchos trámites se obtuvo el subsidio de gobierno. Así que los noticiarios se manejaban con los subsidios de gobierno y con algunas notas camufladas de publicidad. La nota camuflada era, digamos, una inauguración de la fábrica que iba a inaugurar o asistir alguna autoridad del gobierno. Y entonces se aprovechaba esto, interesaba al dueño de la fábrica o de establecimiento de realizar la filmación y con cierto pago. Y después no había problema de publicar, porque como estaba una autoridad del gobierno, entonces esto se diluía. Y así, en fin, se buscaba alguna financiación más, porque verdaderamente era muy difícil de subsistir con solo el subsidio. Y, lógicamente, así, cuando llegó la Revolución Libertadora, el noticiario siguió con el subsidio y pudo seguir su vida normal. Tuvo incluso otro noticiero más, ¿no? Sí, resulta que para obtener el subsidio, el noticiario se tenía que verificar con distribución por lo menos en 200 o 300 cines nacionales. Y entonces Antonio Ángel Díaz, como dije, empresario, emprendedor y muy hábil, le nació la idea de dividir los cines que teníamos en este momento, que teníamos 700 o 800 cines, en dos noticiarios. Nació la idea de fundar otro noticiario como segunda edición de Sucesos y dividir los cines que teníamos en estos dos noticiarios, en Sucesos Argentinos y en Noticiario de América, que recibió el nombre de Noticiario de América, en el frente del cual puso Antonio Ángel Díaz a periodista y hombre de teatro, en este momento se me paró, porque se me escapó el nombre, era muy conocido, que era presidente de Argentores muchos años, que estaba en el programa de televisión Fotol Pregunta. Y... ¿Quién? ¿Cacho Fontana? No. Cacho Fontana era nuestro locutor mucho tiempo. ¿El Noticiero de América? No, el Noticiero de Sucesos. Ah, también. Sí, y Bueno, no importa. Acá tengo porque gracias. Es importante. El Noticiero de América. Y sí, después... entonces Antonio Ángel Díaz crea otro noticiario para dividir los cines que teníamos en dos noticiarios y obtener otro subsidio. El otro noticiario que funda recibe el nombre de Noticiario de América, y al frente de este noticiario lo pone a Roberto Taliche, muy conocido periodista, escritor, de obras de teatro,
que también colaboraba ya con Sucesos Argentinos, redactaba notas de Sucesos Argentinos. Bien, pero me adelanté un poco, tengo que volver para atrás, porque en el año 50, en el año 49, como la actividad de Sucesos estaba muy pobre, faltaba material, había que fabricar muchas veces negativo virgen acá en el país, cubriendo celuloide viejo con la capa nueva de emulsión, y este procedimiento era muy precario, se despegaba, en fin, era muy obstaculizada la labor del noticiario, y yo decidí los argentinos porque no me gustaba estar calentando las notas, y entonces esos argentinos, y después de pasar que hacía documentales que también no andaba muy bien, entré en una combinación de opciones para Estados Unidos, para televisión de Estados Unidos, que organizaron tres mujeres. Una era la productora de Sucesos Argentinos, que la conocí en Sucesos Argentinos, se llamaba María Blanca Elena Long. Otra era Amanda Varela, hermana de Mecha Ortiz, y otra que ya no me acuerdo el nombre. Estas tres mujeres fundan una empresa de producciones para televisión norteamericana, que Amanda Varela, como estaba viviendo bastante tiempo en Estados Unidos y tenía un contacto muy íntimo con Yehuda Menuhin, se conectó con televisión norteamericana a través de él y consiguió un contrato muy, muy importante en aquel entonces, de mucha plata, $40,000 por semana o por mes, pero era una suma sideral en este momento para las producciones, para hacer producciones para televisión estadounidense. Y como no eran técnicas esas mujeres, les nació idea, porque Amanda Varela sabía que se filmaba en Estados Unidos en aquel entonces en 16 milímetros. Y entonces les nació la idea de hacer en 16 milímetros por los costos. Empezamos a filmar una primera producción, se llamaba Y los sueños, sueños son, donde trabajaba Pedrito Quartucci y otros actores muy conocidos. Acá tengo fotos todavía de esta filmación. Arancibia era el director, yo era el realizador de estas mujeres, pero en el primer momento les desaconsejé de filmar en 16 milímetros, porque producción en 16 milímetros era muy difícil, ya que no había posibilidad de doblaje, porque todos los equipos estaban en 35 milímetros, pero en 16 milímetros, filmando en 16 milímetros, después el doblaje era prácticamente imposible hacer en el país, y ir a Norteamérica para hacer el doblaje con todo el equipo de actores, porque ningún actor hablaba el inglés. Tenían que doblar otros actores en inglés, y no había proyectores sincrónicos. Entonces, pero las mujeres eran obstinadas de hacer por los costos, especialmente en 16 milímetros. Terminamos la producción, y cuando llegó el doblaje,
la verdad, era de llorar. Pero igual se mandó, pero no aceptaron el resultado, era muy malo. Al final entonces dejé de filmar en esta empresa y me interesaron para ir a La Plata para empezar a hacer el noticiario bonaerense, ya que gobernador Mercante, que estaba en este momento dirigiendo la gobernación, tenía interés de filmar todas sus salidas a la provincia, visitas que hacía muy seguidas, y después hacer o documentales o noticiario. Primero me preguntaron si podía hacer un noticiario por mes. Yo dije que sí, que no había problema. Inicié el trabajo en la provincia en noticiario bonaerense con terminación de una película documental que ya tenían filmada, Erosión de la Tierra. Y después, me pidieron un noticiario por mes, dije que sí, pero subrayé que no tenía ningún elemento para hacerlo, tenía que hacer todo a mano. Me dijeron, bien, hacemos este primer noticiario y después vamos a ver si al gobernador le va a gustar, vamos a comprar los elementos para seguir. Terminamos este primer noticiario y al gobernador le encantó. Me pidió el mismo gobernador si podía hacer dos por mes. Le dije que sí, pero me faltaban el elemento. Bien, ya lo va a tener los elementos. Empieza a trabajar. Así que los operadores que ya estaban en dirección de cinematografía, que lo iniciaron, se iniciaron en dirección de cinematografía de La Plata, dirigida por Clemente Lugones. El operador era uno italiano, Constancio Ricci, y el otro Horacio Pérez. Empezaron a filmar diariamente yo empecé a hacer la producción. Cuando hice dos siguientes números, el gobernador ya estaba entusiasmado, ya estaba proyectando hacer un decreto para que exhibieran en toda la provincia obligatoriamente el noticiario bonaerense. Yo la verdad pensaba en mi anterior noticiario Sucesos Argentinos, que iban a sentir este decreto, porque lógicamente un cine se resistía de pasar dos noticiarios. Si pasaba, pasaba uno, porque no recibía ningún pago noticiario. Así que, pero salió el decreto inmediatamente. El gobernador me pidió que hiciera uno por semana. Empezamos a fabricar como chorizos noticiarios bonaerenses. Toda la provincia se llenó de noticiarios. Trabajo de terminación hacíamos en Buenos Aires, porque en la provincia no había dónde, no había laboratorios, y las copias hacíamos también en el laboratorio Tecnofilm, donde también grabábamos y hacíamos todo post-production. Cuéntenos sobre censura y autocensura, ¿cómo funcionaba? Si alguna vez tuvo problemas, si le marcaban mucho, si era muy distinto que en otros países, ¿en qué gobierno se sintió más cómodo, con más libertad? Mire, la censura, hay que decir la verdad, que siempre existía. El noticiario era muy vulnerable, y
era verdaderamente un problema muy serio para el noticiario, atender a los requisitos del gobierno. Perón, a través de Apol, hacía mucha presión en todos los noticiarios, pero especialmente en sucesos argentinos, a donde Apol tenía especial intervención por lo que ya conté. Y después de Perón, cuando vino la Revolución Libertadora, también tuvimos una censura muy, en por lo menos primeros tiempos, muy importante, muy difícil. Había una oficina que tenía que detectar, tenía fue designada para detectar todas las anomalías del gobierno de Perón, torturas y todo lo que seguía atrás. Y yo mismo tuve que atender muchas veces a un capitán de navío que fue designado para justamente detectar especialmente cosas drásticas como las torturas, los presos y todo esto. Y muchas veces andábamos en cuatro abajo de las comisarías. Y me acuerdo como hoy un detalle que en un momento encontró este capitán de navío un cuchillo que cayó en una comisaría a algún policía cuando comía un almuerzo, ¿no? Y dice, acá está el elemento de tortura, fílmelo, Tadeo. Bien, yo tenía que filmar. Y después esto salía al aire, ¿verdad? Cosas risueñas, pero en este momento parecía cosa de mucho peso, ¿no? ¿Y bajo el gobierno de Frondizi y de Illia? Bajo el gobierno de Frondizi, nosotros no teníamos ninguna censura. Teníamos algunas sugerencias. Siempre todos los gobiernos hacían sugerencias que no obligaban a cumplirlas, pero era mejor si nosotros cumplíamos. Y como teníamos subsidio, lógicamente, muchas veces se hacía lo que deseaba. Frondizi era el más flojo, especialmente con sucesos argentinos, porque sucesos argentinos se volcó hacia Frondizi durante la campaña electoral. Y cuando ganó Frondizi, el primer medio periodístico que visitó era Sucesos Argentinos. Nosotros teníamos un lindo microcine a donde lo invitamos a ver los noticiarios que hemos hecho durante la campaña, y después nos trató de una manera muy especial Frondizi. Siempre nos favorecía, pero lógicamente no, nosotros nos arriesgamos volcando hacia la persona de él en la campaña. Cuéntenos, tenemos más tiempo. Sí, hay un montón. Ah, bueno, yo me empecé a apurar pensando. Cuéntenos las relaciones de sucesos y de los noticieros con otras asociaciones de prensa, con, por ejemplo, las vinculaciones con INA, con PAINT, con... Una cosa, Tadeo, cuéntenos si ustedes se sentían hombres de prensa o hombres de cine, hombres del espectáculo, si lo que usted pensaba es que esto era un medio de información o estaba muy presente el tema del espectáculo, de divertir, de entretener, porque he visto notas muy, muy pícaras, muy... Sí, los noticiarios eran siempre tenían temas muy versátiles, pero el peso
se ponía en periodismo. Los noticiarios no eran acogidos por la SICA, por el gremio de cinematografía. Los noticiarios pertenecían a prensa filmada. Y, como dije, el peso se volcaba de los noticiarios en las notas periodísticas. Lógicamente, también había otros temas, también el arte tenía bastante cabida, notas culturales, exposiciones, estas cosas, pero el grueso del noticiario era el periodismo, notas periodísticas. Durante mi estadía en Sucesos Argentinos, yo especial preferencia daba también a las notas del exterior, así como hemos empezado con Antonio Ángel Díaz contactos con el exterior y empezamos el intercambio de notas con los noticiarios de distintos países, primero con Francia, con Inglaterra, después con España, y al final terminamos con 32 países que no eran los corresponsales nuestros, era una asociación libre de intercambio de notas cinematográficas. Ellos mandaban a nosotros una lista de publicación semanal. Yo recibía esta lista, anotaba las notas que nos interesaban, les mandaba el telegrama y ellos nos mandaban la copia de estas notas. Y a su vez yo mandaba nuestras listas de publicaciones semanales y ellos lo hacían lo mismo. Así se estableció un intercambio de notas. Se enviaban las notas por avión y siempre se trataba de hacer una copia granofina, una copia buena, con especial cuidado de la calidad para que los países estos publicaran. Así tengo que subrayar. Así hemos hecho, a través de esto, de este intercambio, publicidad al país muy grande. Hay que pensar que publicar una nota en el noticiario, por ejemplo, Pathé o Gaumont, era una cantidad de plata que ni el gobierno podía hacer muchas veces. Y nosotros lo mandábamos y muchas veces estas notas que no nos interesaba, especialmente interesaba al país, eran publicadas notas muchas veces que turísticas, como Cataratas de Iguazú, como Ushuaia o Bariloche, tenían un interés especial de publicar porque eran notas apolíticas y no tenían ningún problema de publicar. Así nosotros hemos hecho, vuelvo a decir, una publicidad al país que no se puede estimar en plata. Y Antonio Ángel Díaz, el dueño de Sucesos, se asoció a INA, a International Association, International News Association, INA. Él se hizo socio y luego le nació la idea de hacer una asociación latinoamericana para contrarrestar el peso de los noticiarios
europeos y asiáticos, y tener un contacto permanente con esta asociación y hacer valer nuestros puntos de vista. Y entonces Antonio Ángel Díaz interesó a los noticiarios latinoamericanos con quienes nosotros teníamos ya contacto de intercambio. Todos estaban de acuerdo y se hizo el primer congreso de llamado después PAIN, en Montevideo, en Uruguay. En Uruguay, que se hizo el congreso, en el congreso de Uruguay, la sala de congreso, ya en primeras sesiones se eligió a Antonio Ángel Díaz como el presidente, como era el que inició todo el proceso, lo eligieron el presidente de PAIN. Luego, cuando Frondizi fue elegido presidente, nos favoreció con su visita y todo, Antonio Ángel Díaz enseguida lo interesó de organizar un congreso, segundo congreso, en la Argentina de PAIN, e invitar a todos nuestros asociados en intercambio de notas para que vinieran acá los directores de los noticiarios con operadores y que los operadores tuvieran mano libre para filmar el país. Para esto se hizo el congreso con sesiones y todo, pero después hicimos uno de corrido por el país, empezando por Córdoba, después Bariloche, después Mendoza, Bariloche, Mar del Plata, para que estos operadores tuvieran guía y pudieran filmar todos los lugares interesantes. Si alguien quería ir a Cataratas, lo llevábamos a Cataratas. A mí me tocó asistir a la delegación de habla inglesa. He ido a Nueva York, traje de Nueva York a la gente de Hearst Netroton News, pasé por Cuba, vino un delegado de Cuba con su ropa militar y el revólver en el cinto, a lo que protestaron los norteamericanos. Y acá asistía a todas las delegaciones de habla inglesa en el recorrido. Han filmado mucho material y han publicado después en sus noticiarios estas notas que verdaderamente fue una propaganda muy especial del país en este tiempo. Pero todas las notas interesantes, todas las notas que no tenían nada que ver de disturbios, de problemas en el Congreso o qué sé yo, eran notas... ¿Había alguna prohibición de tratar algún tema? Y otra cosa más, ¿qué papel cumplía la OEA y Estados Unidos? Porque decía de ir a la OEA... El PAIN era miembro de OEA. OEA acogió a PAIN y para nosotros era muy importante porque con sello de OEA nosotros teníamos prácticamente entrada en todo el mundo. Yo me acuerdo que tuve que hacer viaje a Inglaterra, por ejemplo, o a Francia, y tenía el papel que era miembro de PAIN y asociada a OEA, y se me abrían las puertas en cualquier lado en
esos países especialmente. Así que era muy importante esta asociación. Pero aparte, INAH era miembro de Naciones Unidas. Y como tal, como nosotros también éramos, PAINT era también asociado a INAH, quiere decir que nos cubría Naciones Unidas también a nosotros. Resulta que nosotros cambiamos estas notas, reportajes, digamos, a donde el locutor deja hablar protagonista, eran hechas con una cámara que es, acá la tengo, se llama Agricord. La primera cámara con sonido incorporado, con sonido magnético sincrónico. Permitía hacer grabación de 5 minutos nada más, lo que abarcaba el chasis, ¿no? El chasis era de 150 metros. Y entonces esta cámara empezamos a usar en muchas filmaciones, pero difícilmente teníamos una o dos notas en cada noticiario. A ver, ¿qué año? Esto ya muy en el año 60 y algo, 64 por ahí, empezamos a filmar con esta cámara, que era la única en Sudamérica. Sí. Resulta que el sello de sucesos es el gaucho montando el caballo y frenando el caballo. De una manera muy, muy gauchesca. Pero no era mostrar un jinete solo, era mostrar como un mensajero, porque el gaucho tiene un pergamino en la mano. Cuando se cumplió 50 años de sucesos argentinos, Antonio Ángel Díaz decidió hacer un festejo y me encargó de buscar al jinete de sucesos argentinos y hacer con él un reportaje, si se podía. Lo busqué mucho y a través de muchas asociaciones, estas criollas, y lo ubiqué en Talar de Pacheco. Era un recero del frigorífico de Talar de Pacheco. Allá lo encontré y lo filmamos y le entregué un cuchillo criollo muy lindo y un diploma. Le pregunté si podía todavía hacer esta hazaña, levantar al caballo 3 veces, lo levanta. Me dice, sí, señor Tadeo, cómo no. Bien, se alejó con su caballo, vino al galope y después, cuando quiso levantar el caballo, ya no tenía fuerza de hacerlo. Era ya bien viejito. Lo curioso es que después llegó el momento que el sello, el negativo de esta filmación original, después de hacer tantas copias, se gastó. Y además empezábamos a hacer el color, las notas en color. Entonces vino la necesidad de repetir el sello. Hablamos todos, todo el directorio para ver cómo hacemos, y me encargaron de que lo repitiera. Hemos viajado justamente con Pedro Puchulú, que hizo el primer sello. Hemos viajado al interior, hemos hecho filmaciones de muchos jinetes, pero no había caso, no se podía repetir exactamente igual, se notaba mucha diferencia. Hemos gastado mucho material y no hubo caso. Bien, hasta
un actor que vino de España con caballo que hacía actuaba con el caballo en el escenario, se llamaba se me escapó en este momento, no. Me ofreció, dice, yo en el escenario levanto al caballo y Tadeo, te hago levantamiento el que quieras. Vea, hemos ido a por ahí cerca de Ezeiza, hemos tratado de hacer, pero no hubo caso. El repetir, hice unas tomas en el color, y eso hacía yo en color, gastaba material, pero no hubo caso. Entonces nos nació una idea de hacer copiar por un dibujante, cuadro por cuadro, fotografía por fotografía, en un segundo pasan 24 fotografías de la película para crear el movimiento. Y entonces la presentación tenía varios metros, así que hay que pensar que 24 cuadros por segundo era medio metro. Calcule cuántas fotografías tenía que copiar el dibujante para hacer exactamente, a través del dibujo animado, el mismo sello. Como era urgente, el dibujante trabajó como un mes, pero día y noche, prácticamente día y noche. Esto al margen, pobre, después de un mes de terminar el trabajo murió de corazón. Verdaderamente era, no sé si por eso, pero es una anécdota, pero vale, porque era un trabajo verdaderamente, dedicó día y noche, estaba durmiendo unas horas y seguía trabajando, pero lo hizo de tal manera que el sello era, se notaba que no era original, pero era el sello de Sucesos Argentinos, ¿no? Y después entonces las cortinas que tenemos entre nota y nota eran flashes de este caballo ya levantado una fracción de segundo prácticamente, que hacíamos así las cortinas entre las notas. Y después también el sello en color fue de este hilo. Yo hice todavía para este dibujo un fondo que me nació la idea viendo en una relojería un aparatito que hacía así estelas de luz, ¿no? Bien, lo compré y lo filmé y lo pusimos, lo trucamos con el caballito. Este era el sello que usted conoce. ¿Y cómo era el contenido, las notas del noticiero, que primero tenía una nota política? Bien, nosotros siempre teníamos un esquema preestablecido prácticamente de notas. Empezábamos con las notas del momento, después venían las notas culturales, después venía Ventana al Mundo. Acá tengo que acotar que Ventana al Mundo, un tiempo largo, eran las notas de Cinzano, que tenía sello Cinzano, porque esto se vendió cuando ya se podía hacer propaganda directa. Entonces se vendió un espacio de noticiario que empezaba Noticiario Cinzano o El Mundo Cinzano, no me acuerdo exactamente, pero daba el nombre Cinzano y cerraba así también. Y adentro había notas del exterior. Como teníamos muchas notas de exterior, entonces estas notas eran patrocinadas para el público por Cinzano. Y luego terminábamos siempre, en la mayoría de los casos, con deporte. Especialmente fútbol, que más acogida tenía, porque en aquel entonces todavía no había filmaciones tan extensas de televisión del fútbol como ahora.
Pero en muchos casos, cuando había algo importante mundialmente, entonces hacíamos editoriales sobre problemas mundiales o editoriales sobre problemas nacionales, que para estos casos contratábamos periodistas editoriales de diarios, por ejemplo, de La Nación, de prensa o de Clarín, que hacían las notas específicas para dar más peso a estas notas. ¿Cuánto queda? No, queda también bien. Ninguna nota podía salir sin de estas notas de editoriales, sin su consentimiento. Hasta porque él pasaba medio año en Europa o en Estados Unidos y medio año acá. Acá el verano y en Europa y en Estados Unidos el invierno. Pero estando afuera, teníamos que mandarle el texto de la nota editorial. Yo estaba a cargo de la imagen. Él me tenía confianza en esto. Además, era el que más viajó, digamos, tanto durante mi estadía en Europa como después. Yo viajé mucho a Europa y a Estados Unidos y a países latinoamericanos, entonces él me tenía confianza sobre la imagen, ¿no? Yo elegía la nota, elegía de qué país podíamos utilizar el material, todo esto. Y el texto yo sugería de acuerdo a la imagen, yo sugería al redactor más o menos la dirección, pero no influía en absoluto en el texto. Él se hacía cargo después y Antonio Ángel Díaz lo aceptaba o no. Yo nunca tenía problemas con la imagen porque él no influía en eso, pero en el texto sí, muchas veces cambiaba, él dirigía esto personalmente. Aunque había este director, siempre director periodístico, yo era director técnico artístico, había director periodístico, pero sobre estos temas específicos solamente él decidía si iba o no, porque claro, él ponía su nombre y... Pero también es muy diferente de cómo se maneja el cine de espectáculos tradicional, donde cada rubro tiene un responsable, claro, al margen de que el director coordine todo. No, era completamente distinto, sí. Bueno, cuéntenos cómo fue que fue decayendo. Primero Noticiero Bonaerense, ¿por qué se cerró? Y después Suceso Argentino. Yo no sé por qué se cerró Noticiero Bonaerense. Después perdí completamente el contacto con Noticiero Bonaerense. Una vez que he ido, he vuelto a Sucesos, tenía tanta responsabilidad. Yo tenía servicio exterior, tenía documentales y tenía... Bueno, entonces mejor cuéntenos, ¿cómo era la organización interna de Sucesos Argentino, que tenía todas esas divisiones, parte internacional, parte como usted está contando ahora? Yo tengo una... No me acuerdo a dónde tengo. Porque eso fue andándose, ¿no? Sucesos Argentino, sí, fueron... Sí, y no, nosotros al final, en el año 70, por ejemplo, teníamos 100 personas empleadas en Sucesos, digamos, entre personal técnico y administrativo y periodístico. Pero ahí sería interesante saber, porque yo sé que Onganía le quita los subsidios, ¿no? ¿Perdón? Onganía, con el gobierno de Onganía pierden los subsidios. Sí, sí. Y también la televisión es una competencia. Entonces, eso que nos cuente un poco cómo se fue... fue perdiendo esa importancia que tenía, porque claro, tenía una gran expansión, si usted cuenta esta gran expansión que tenía el... No, Sucesos cerró por otros motivos que voy a mencionar justamente.
era algo especial. Bien, Sucesos Argentinos se expandía mucho, llegó en los años 65, 66, verdaderamente llegó a ser una empresa internacionalmente muy importante, que nos tenían en cuenta tanto en Europa como en Asia y América del Norte. Tanto que cuando había algo muy importante para firmar, como por ejemplo visita de Eisenhower en Argentina, en Uruguay y en Chile, los Estados Unidos nos encargaban a Sucesos, a nosotros. Siempre tenían en cuenta a Sucesos, a pesar que había otros noticiarios que trabajaban muy bien y que tenían buen personal, pero la confianza depositaban en Sucesos Argentinos. Bien, como dije, llegó Sucesos a su nivel muy especial, muy alto, y entonces a Antonio Ángel Díaz le ocurre aprobar el permiso de gobierno que tenía para instalar laboratorio en el centro de la ciudad, porque estábamos en Ayacucho y después en Riobamba, al lado de Crónica. Teníamos un edificio de 4 pisos, y subsuelo de muchísimo, subsuelo dedicado a archivo de 2 pisos, se puede decir. Era importante. Entonces a Antonio Ángel Díaz le ocurre aprovechar justamente permiso que tenía de laboratorio en el pleno centro y fundar una empresa con laboratorio propio, pero laboratorio de último modelo. En este momento el mejor laboratorio que teníamos era Laboratorios Alex. Aparte estaba el laboratorio Tecnofilm y había uno más que era menor, solamente hacía copias de largometraje. Y estaban en Bajo Belgrano. Nosotros, Antonio Ángel Díaz, comerciante hábil, quería aprovechar justamente nuestra ubicación en el centro para atraer todos los trabajos, no solamente nacionales, pero también internacionales. En este momento en Alex trabajaba casi la mayoría de las productoras de Brasil, todo Perú, toda Bolivia, aunque tenía Bolivia muy poca producción, pero también todo traían acá. Entonces había mercado como para aprovechar. Bien, mi área justamente era había aparte de artística técnica y me encargó que hiciera el estudio profundo de todo el equipo que se necesitaba para un laboratorio especial y para noticiario también de más envergadura. Empecé a la correspondencia con todas las fábricas importantes de Europa y de Asia, Japón especialmente, para reunir los datos sobre los equipos. Después viajé, empecé a reunir presupuestos, lo presenté a Antonio Ángel Díaz y hemos establecido que íbamos a hacer la compra de todo el equipo en 3 cuotas. Primera cuota era lo más importante para largar el laboratorio, después completar en 2 etapas más y hacer la publicidad
a toda América de nuestro laboratorio. Bien, yo la primera etapa compré Truca, por ejemplo, que era una máquina muy especial, muy importante. Compré equipos como de cámaras, focos, compré. Bien, primera etapa establecida, lo cumplí. Cuando lo cumplimos esto, resultó problema una plata que Díaz iba a cobrar por un juicio que tenía en Estados Unidos sobre problemas de petróleo, y el juicio lo suspendieron, y él, que ya pensaba cobrar esta plata y invertir en dos etapas más, de golpe no veía posibilidad de pronto cobro, y me dijo suspender. Después se complicó esto más y suspendimos eso. Él se desanimó mucho y decidió vender Sucesos Argentinos. Pero también coincidió con el tema del fin de los subsidios, ¿no? Bien, sí, el subsidio ya hace tiempo que no recibíamos. Ya teníamos permiso de hacer notas comerciales directas, que aparecían las fábricas, aparecían talleres, aparecían notas insólitas, pero todas pagas. Así se mantenía Suceso y otros noticiarios. ¿Por qué cree que se cerró? ¿Solamente por una cuestión económica? Sí. ¿Por una mala política? Sí, era cuestión, no solamente. En honor a la verdad, hay que decir que esto era la causa principal, yo diría, pero la causa muy importante eran los horizontes que se vislumbraban, a donde se veía que noticiario no podía existir tal como lo teníamos concebido nosotros. Ya empezamos a hacer, en lugar de noticiario, una revista. Las notas muy elaboradas, muy preparadas. El fútbol no era fútbol solo, era con los comentarios, con comparaciones con los años anteriores, que nosotros teníamos posibilidad porque teníamos archivo muy, muy amplio. Teníamos 20.000 latas acumulado archivo desde el año 38, así que podíamos remontar a las notas viejas de fútbol. En fin, eran notas todas elaboradas, porque ya la noticia no podíamos dar, ya la noticia no existía. Después de fútbol del domingo, nosotros salíamos recién el jueves en los noticiarios, en los cines. Entonces ya no era noticiario, los noticiarios televisivos ya nos daban varios días estos partidos, digamos, que nosotros publicamos. Pero así, elaborados, digamos, especialmente con materiales viejos, ya había más posibilidad. Pero esto, a pesar que tratamos, que nos costó mucho trabajo y también mucho dinero, muchos periodistas trabajaban, igual veíamos que esto no tenía mucha posibilidad de supervivencia. Y ahí a donde se desanimó Antonio Ángel Díaz y decidió de vender Sucesos con todas las instalaciones a la cooperativa de personal, formado de personal de Sucesos, y esta cooperativa empieza a trabajar en el año 72 y después sigue trabajando varios años más. Pero no podían subsistir mucho más. El único que duró algo más era Argentina al Día, de Lobe. Sí. Ellos, porque Panamericano también sucumbió. No pudo aguantar la competencia de televisión. ¿Y Argentina al Día por qué piensa que Argentina al Día
consistió porque Argentina al día tenía otra estructura. Ellos, Love hacía mucha publicidad directa, la publicidad que se proyectaba fuera del noticiario. Tenían otra entrada con la cual financiaban también el noticiario. El noticiario para ellos era como una presentación, pero a través de esto vendían justamente la publicidad. Así que ellos subsistieron. Además, Kurt Love, que era dueño, murió y se vendió Argentina al Día a otra gente, la que todavía siguió un tiempo, pero también al final tuvo que cerrar. ¿Conoce que hace poquito se presentó Noticiero Sucesos Argentinos? Sí. Bien, esto es una historia ya, yo conozco muy bien la persona que inició esto. Yo hacía trabajos para él. Resulta que esto es la empresa de Film Suez. Film Suez era productor de Love, del noticiario, ganó mucho dinero y después dejó, era jefe de producción, dejó Argentina al Día y fundó su propia empresa de publicidad, que llamó Film Suez, de su apellido, digamos, tiene el apellido Suez. Y empezó a publicar justamente la publicidad directa en los cines. Yo le hice primeros trabajos, los hice yo a través de mi productora de Notrus Film. Después no coincidíamos con los costos de las notas, buscó la forma de hacerlo más barato posible, no me convenía y lo dejé. Pero siempre conversábamos justamente de poder que él comprara, porque podía hacerlo, el sello de Sucesos Argentinos, que lo dejó Cooperativa de Sucesos Argentinos, que entró en muchas deudas y al final tuvo que empeñar el sello de Sucesos y lo tenía una empresa de cosméticos que no sabía lo que era. Le pagaron con el sello de Sucesos, le vendieron que era muy importante, muy bien. Suez quería comprarles, cuando les ofreció comprar, entonces le pidieron cualquier cosa. Lógicamente no le interesó en este precio y esperó al final. Ahora hace poco me enteré que lo adquirió, no sé cómo exactamente, pero casualidad que yo hacía un trabajo hace poco en un estudio y encontré una gente conocida que me dijo: "Ah, Tadeo, vos sos de Sucesos, te va a interesar, porque a mí me encargaron de hacer el noticiario de Sucesos Argentinos, ¿no?". Y yo ya sabía de esto porque la hija de Antonio Ángel Díaz fue invitada por el hijo de Suez, que ahora está a cargo de Film Suez, para la apertura de este proyecto, y me comentó, me llamó enseguida: "Tadeo, ¿sabías que piensan hacer, Film Suez piensa hacer un noticiario?". Resulta que un noticiario de 2 minutos, de 3 minutos, la verdad, es una cosa insólita, ¿no? Pero él lo ve como negocio para mí. Justamente cuando en estudio que encontré a la gente que les encargaron confeccionar esto, me explicaron que justamente pensaban hacer un noticiario así reducido, para reducir lógicamente los costos, porque ahora los costos cinematográficos son tremendos, y hacer la publicidad para aumentar su publicidad, que ya tenía con el sello de Sucesos, que el sello de Sucesos todavía trae, todavía es una leyenda ya. Sí. Sí. ¿Usted
¿Usted qué piensa de lo que ha pasado con cómo los argentinos hemos tratado a los archivos de sucesos argentinos? Pues fíjese, Estados Unidos, el gobierno compró toda la producción y están los archivos. Y ¿qué ha pasado en la Argentina con, fíjese, con lo que pasó con Valle, con la producción de la film revista Valle, con lo que pasó con Blumman, con lo que pasó con Suce, con Noticiero Bonaerense? ¿A dónde está todo eso? Una persona que quiere estudiar. Le cuento brevemente. El asunto de archivos acá, desgraciadamente, está completamente situado. Es la historia, la imagen del país. Nosotros, me acuerdo, una vez hemos hecho y lo titulamos y resumen de y de a ver cómo era ahora la imagen se escribe con I latina, con Y, no, pero era de imagen que la historia, no, la historia se escribe con I latina, eso, así lo titulamos. Es que dígalo de nuevo, ¿no? Vea, nosotros justamente les decía que un año hemos hecho resumen del año, porque siempre practicábamos esto, resumen del año con almanaque del año, y hemos hecho un corto que titulamos La historia se escribe con I de imagen. Y así es, la imagen es verdaderamente mucho más que palabra sola. Imagen lo da el sello de sello verídico de lo que se dice. Y desgraciadamente, cuando nosotros, ya, tengo que remontar un poco, cuando yo me hice cargo de archivo de sucesos argentinos, me di cuenta que estaban desperdiciando los descartes de sucesos argentinos. Lo que se publicaba se guardaba, pero lo que se descartaba, que era material mucho, en muchos casos mucho más sabroso que material publicado por la censura, por estas cosas. Me acuerdo un año cuando López Aufranc llevó los tanques a Magdalena. Nosotros hemos filmado, teníamos un operador viviendo en La Plata. Enseguida le avisé que filmara la columna. Fue a filmar y filmó los soldados que escapaban, aterrorizados de fuego, y con las camisas abiertas. Y esto hemos publicado, estas imágenes, y nos obligaron de retirar los noticiarios de los cines y cortar estas imágenes porque no podía salir esto. Estas imágenes estaban en el archivo de sucesos y son imágenes verdaderamente muy importantes para el archivo. Nosotros llegamos a tener 20.000 latas y Antonio Ángel Díaz, cuando vendió la empresa a Cooperativa de Sucesos, se quedó con archivo, no lo entregó a la cooperativa y me pidió que yo le hiciera de consejero para mantener el archivo y comercializarlo. Como él no sabía lo que era positivo, negativo, dub negativo o máster. Entonces, y me tenía confianza, me invitó que trabajara con él el archivo. Yo le dije que a mí me interesaba la empresa mía, que yo ya fundaba la empresa propia. Entonces me ofreció alquilar un lugar
para archivo, porque cuando cerró Suceso llevó archivo al sótano de ópera, de cine ópera, pero me ofreció de alquilar un local bien grande para que yo tuviera mis oficinas y al mismo tiempo hubiera lugar para archivo, y ahí diariamente le podía aconsejarlo cómo manejar. Él tenía una empleada para archivo, y a la empleada dirigir cómo tenía que hacer copias, cómo tenía que hacer, qué material debía de utilizar, etc. Después de considerar bastante, lo acepté, y varios años estuve con él. Por eso conozco muy de cerca tratativas que él hizo para vender el archivo de Sucesos Argentinos. Primero, quería vender al gobierno. El gobierno lo rechazó. Luego, interesó a Municipalidad, a Cacciatore. Y casi lo compraba Cacciatore. Pero se cruzó otro interesado y Cacciatore se abrió. Cuando ya ni gobierno ni gobierno de la ciudad resignó de la compra, amenazó que iba a vender al exterior. Entonces le contestaron enseguida que no podía llevar al exterior porque hay una ley que prohíbe que propiedad así, intelectual nacional, vender al exterior. Entonces, pero igual dijo que él iba a buscar una forma, qué sé yo, qué sé cuál. Bien, hubo bastante problema cuando Cacciatore estaba interesado. Fíjese que tuvimos que sacrificar todo el material inflamable del archivo, que todavía había bastante material inflamable. Material inflamable era el negativo, y positivo también había, que con apenas una chispa prendía fuego y se quemaba totalmente. Y además se pulverizaba con años, se pulverizaba. Había que abrir las latas, mantenerlas abiertas un tiempo, limpiar el material, en fin. Se necesitaba poner el dinero para mantenerlo. Y por eso que se quería deshacer, porque no le gustaba, quería vender lo más pronto posible. Pero no hubo caso. Daba vueltas, y un día, cuando Lacoste, almirante Lacoste, fue presidente interino, me parece que Lacoste sí, que era también de fútbol, que tenía mucha intervención en campeonatos de fútbol. Por unos días fue interventor de la Casa de Gobierno, no interventor, ocupó el cargo de presidente, porque el presidente en este momento, un general, estaba ausente. Entonces, en este momento, interesó y lo vendió el gobierno. Vinieron, a mí me contaron, yo ya no estaba, porque me abrí, compré mis oficinas en Córdoba y Cerrito, y me mudé. Pero me contaron que vinieron un día muchos camiones de ejército y lo tiraron todo. Todo estaba catalogado, todo estaba preparado, todo. Lo tiraron todo adentro de los camiones y lo llevaron. Después de mucho tiempo supe que se dividió el material. Una parte le dieron al Archivo Gráfico de la Nación y otra parte al Museo del Cine. No sé. No es lo mismo lo que está en los dos lados. No, para mí no, por lo menos así me lo contaron. ¿Usted sabe que hay una ley o un proyecto de ley para que haya un archivo fílmico con lo que hizo Sucesos Argentinos, Panamericanos, Noticiero Cinematográfico y Noticiero Televisivo de Canal 7? ¿Conoce eso? No conozco este proyecto, pero pienso que es una idea muy feliz, y debía de realizarse, porque
Por ejemplo, a mí me llegó una vez la noticia que Noticiero Bonaerense estaba en Santa Fe, en Venado Tuerto. No sé si es verdad, pero estaba, porque después me trajeron dos o tres noticiarios y me pidieron el precio para hacer telecine de este material, de todo el archivo. No sé cuántas latas me dijeron, ciento y pico noticiarios. Fíjese, después no sé qué pasó con este material, porque se les salía caro, no lo hicieron, y a lo mejor está perdido este material, porque necesita archivo, necesita su mantenimiento constante. Si no, el material se pierde, así como ya prácticamente no hay inflamable, porque con este mantenimiento que normalmente hacemos acá en el país, ya se pulverizó o se quemó. En Francia hay un museo del cine a donde la atención es constante, a donde hay un personal específico dedicado a este material. Revisan lata por lata todo el tiempo. Cuando ya está por perderse, lo copian. Yo acá tengo archivo de muchas cosas y no hago copia ni paso a video, porque sale caro. Tengo material que tuve que tirar, bastante material que del Valle, tengo material de Mar del Plata del año 24, por ejemplo. Acá que abro la lata y se van a dar cuenta de que ya se descompone, porque larga 16 milímetros, larga un olor feo. Lo tengo, aunque digo, a lo mejor alguien lo reconstruye alguna vez. Y esto se va a perder, lógicamente, porque material normalmente se encoge. 16 milímetros, muchísimo. Después muy difícil pasarlo. 35 lo mismo, se encoge y después no se puede pasar en el proyector. Y si no se puede pasar en el proyector, no se puede hacer telecine. Así que esto es urgente. Esto deben realizar este proyecto. Es muy urgente. Sello cosas. Iluminación de Buenos Aires, de... Bien, abro. Acá tenemos justamente una joya, pero joya que se pierde. El 16 milímetros de los años que yo tiré ya mucho. Antiguo Expreso Villalonga. Cargada de bultos, calle de Antiguo Buenos Aires, Palermo, Costanera, esto todo del año 20 y algo, buques de guerra en el puerto, movimientos del puerto, Congreso Eucarístico, Puerto de Olivos, arreglo de Viachuelo, muñeco haciendo propaganda de carritas, llegada de barco Columbus desde Estados Unidos, con turistas a Mar del Plata. Lata, Mar del Plata del año 27, estación de Mar del Plata, carpas en la playa, playas bañistas. Ya la mayoría del material ya está tirada, porque esto ya no se puede pasar. ¿Es de Valle también? Sí. Esto es encogido. Acá esto, por ejemplo, perdió el color. Esto es material color. Perdió completamente color. Es rojo. Ya se puede pasar en blanco y negro, pero ya no tiene color de origen. ¿Eso es material definitivo o son...? Esto es material original. Esto no tiene copias. En aquel entonces prácticamente no copiaban. Desgraciadamente, y así hay. Tengo copias positivas de mucho material que... Acá, latas, y allá arriba también. Que todo material valioso de tiempo de la guerra,
de tiempo de posguerra inmediatamente, de Guerra Fría, de los países europeos, de revolución de primavera de Dubček en Checoslovaquia, todo el hecho completo, digamos, un rollo completo, y así esto se va a perder, si no va a la conservación. ¿Nunca nadie le ofreció este...? No ofrecí a nadie, porque yo sé que esto no tiene este comprador. ¿Sí, el archivo ni nada? No ofrecí, no. Porque yo sé que es inútil, no hay interesados para esto. Todavía, a lo mejor un día vamos a tener conciencia de recuperar esta historia, justamente, como dije, que se escribe con I, ¿sí? De imagen. Acá puede quizás filmar todavía. Tengo del Congreso de Paz los ven acá, no sé si alguna cosa puede interesar. Esto es primer carnet mío de sucesos, año 48, septiembre de 48. Yo llegué el 9 de julio al país. Esto de noticiario bonaerense, me daban así. Esto es de Pain. Esto, primer congreso de prensa filmada y televisada hispano-luso-americana, Montevideo, Uruguay. Estos son los que... Historia, chicos, ¿no? Historia apasionante. Ay, ¿cómo no? Tengo un primer plano. Me han acercado ahí. Espera, te busco tres de orígenes. Busca la... Ya que la firma no tiene otra, si tiene fe, ¿no? De Pascua, ¿no? ¿Cuál? Esta es la mapuche. Carfumale, en primer premio de Link. ¿Cuál? Más. La origen. A ver si hay alguna peligrosa. Mira, este es él. Esta está muy linda. ¿Cuál, Irene? Esta. ¿La ves? Tiene poca luz, ¿no? ¿Cuál? Este es él. A ver, Irene, enseñame a volver. Ah, está. ¿La ves? Ahí. ¿Este? Sí, este. Espera, ahí. ¿Y cuál es la que se pone? Estuvimos 15 días filmando. Esta también es de Ibra. Yo para remonté con este caico, lo llaman un bote, con remeros. Hemos ido a saltos de Apipé, en contra de la corriente, con muchas piedras. Y entonces me puse este colchón. Até la cámara al colchón porque si volcábamos para salvar la cámara y he ido allá, filmé los saltos de Apipé, creo que por primera vez en su extensión completa. No había camino, no había nada, había que... ¿Todo el río? Sí, ir así por el río. Ahora sí hay camino, pero antes había que ir por el río para poder llegar y filmar. Era para la exposición del campo de España, como exposición rural acá, que esta asociación de yerba materos iba a mandar un contingente de yerba mate para hacer publicidad. Me contrataron hacer una documental explicando cómo se toma,
cómo crece, cómo cosechan, en fin, todo esto. Y así he hecho con la leyenda, inicié con la leyenda de los guaraníes, cómo guaraníes encuentran en la selva mate, cómo empiezan a preparar lo que exactamente, cómo preparaban exactamente como se prepara ahora. Esto es lo curioso. El mismo sistema, y tomaban con caña en la caña de bambú. De bambú gruesa, lo calentaban también, en fin, muy muy interesante, muy interesante el documental. ¿Y la leyenda la leyenda de esto, Lotus film, es un arbusto que vive alrededor del volcán Lanín. Yo viajando por ahí me enteré por los mapuches y por la gente lugareña unos cuentos que hacían sobre los mapuches, sobre Gnillatún, que es una fiesta en honor a Dios Futachao, Dios de las cosechas, en fin, y todo lo junté, escribí una leyenda araucana y lo presenté al Instituto Cinematográfico Nacional, y el Instituto aceptó financiar la producción. Yo lo hice a través de Sucesos, pero este instituto financió los costos. Y con la única condición de exhibirlo esto en el circuito de sucesos argentinos. Y así fue. Lo exhibí y después presenté en el concurso anual de documentales en el año 62 y ganó primer premio como la mejor producción de la Argentina. Acá estoy en la isla de Pascua, pero ya hace, ya más acá, ya esto, el año 75, 76, por ahí, lo filmo para otros filmes. En el Machu Picchu, por todos lados, esto, yerba mate, estoy filmando acá con los indios guaraníes, que van al encuentro de yerba mate en la selva. ¿Alguna vez filmó algo que no le dejaron pasar o que a usted no le gustó filmar? ¿Tenía alguna orden de que no se podía filmar, por ejemplo, la cara de los muertos, la gente muy pobre, las cosas muy feas? ¿O eso lo hacían? ¿Cómo era eso? No teníamos... Nada escrito, pero cuando veían las imágenes muchas veces las objetaban, lo único. Uno tomaba el riesgo de hacerlo por su cuenta, pero lógicamente tratábamos de, si lo percibíamos que no iba a gustar arriba, tratábamos de ahorrar el material y no hacerlo, porque el material era muy caro, muy difícil de conseguir, y siempre faltaba, así que ahí tratábamos de evitar todos estos inconvenientes. ¿Y había algo que usted como tenía como un código ético que no lo iba a hacer, por ejemplo, o no? Bien, muchas veces en política, por ejemplo, cosas así de propaganda, como diré, muy 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 burda, muy muy inconveniente de qué sé yo, de engañar al prójimo, lógicamente uno lo descartaba, no lo hacía, inventaba cualquier cosa. Yo, por ejemplo, estando en el noticiario bonaerense, tuve un caso muy especial. El gobernador Aloé, ya estaba después de,
de mercante, y estuvimos en un pueblo. Él fue a visitar este pueblo o ciudad, en el discurso con, adelante de mucha gente, me acuerdo como hoy, habló que en la provincia no hay un pordiosero, no hay ningún ciruja, todo estaba en orden, todo. Vea. Y inmediatamente después del acto me encarga que vaya a su estancia en Rojas y que firme la cosecha de rastrojo, que firme almacenamiento de maíz. He ido allá, me puso el avión, porque provincia tenía aviones, me puso el avión de allá del pueblo este, que no me acuerdo cómo se llamaba. He ido directamente en el avión a Rojas y allá me esperaba ya el mayordomo. Fuimos al lugar a donde había rastrojos, los silos de rastrojos. Subí a un rastrojo para hacer un conjunto del lugar, y ahí veo, había un cerco que yo no me fijé mucho sobre este cerco, pero cuando estaba arriba vi atrás del cerco muchos chicos semidesnudos y desnudos, y mucha gente mal, muy mal vestida, muy harapienta. Y pregunto al mayordomo, dígame, ¿qué es allá? ¿Qué hay allá atrás del cerco? ¿Qué es esta gente? Ah, dice, esta gente es la gente que trabaja en la cosecha del gobernador, de la estancia del gobernador. Sí, digo, y hago el movimiento como para filmar. Dice, no, por favor, no filme, no filme esto. Bueno, después bajé, dice, trabajo, bajé, y de casualidad me encontré con una persona de atrás de este cerco, y pregunté, ya cuando vi que no me seguía el mayordomo, pregunté qué era esto. Dice, mire, señor, como necesitamos trabajar, nos contratan para hacer la cosecha, el gobernador nos contrata para hacer cosecha, pero es mal pagador, qué sé yo, y digo, ¿y cómo es esto? ¿Cómo los traen? Y me contaron, y al final me dice, mire, pero esto no es nada, no paga mal, pero paga al final. Pero el problema es que nosotros la plata a la casa nos llevamos. Todo tenemos que gastar acá, porque acá hay almacén, acá hay, y todo tenemos que comprar acá. Así que cuando vamos acá a la casa, y un rato antes hablaba que no había, y todos estos eran prácticamente cirujas, por dioseros, ¿no? Esta era la verdad. Ahí, como cuando llegué, les dije que esta riqueza que se ve, que la filme, no es exactamente tal, porque unos se benefician y otros sufren. ¿Alguna vez, además de los estados, recibió alguna sugerencia de la iglesia o de algún otro poder que no fuera el estado, sino que alguien dijera, eso no? Yo, la verdad, nunca he recibido. Yo solamente tengo que decir que, por ejemplo, en los años bravos, cuando había guerrilla, inmediatamente se contactaban servicios secretos con sucesos, y como yo estaba a cargo de filmaciones, todo esto me pasaban a mí y me decían, bien, tal y tal lugar vamos a hacer el operativo tal. Si quiere nos puede mandar, si quiere puede mandar la cámara. Y muchas veces mandé, por ejemplo, a Tucumán la cámara, mandé a distintos lugares así a donde había operativos, mandé la cámara cuando Che Guevara
estaba en Bolivia, justamente lo filmó el operador que después encontró la muerte en Chile, en el Leo Henriksen. Sí. A él lo mandé a Bolivia y filmó todo. Ya no podía filmar, lógicamente, a Che Guevara avanzando en Bolivia, pero lo filmó el proceso del periodista francés, no me acuerdo cómo se llamaba, que está todavía, murió estos días. Algo leí sobre él estos días. En fin, todo esto sí me habla, pero no había presión de obligatoriamente de filmar. Lo sugerían, pero de una manera que lógicamente uno en este momento no podía decir que no, pero... ¿Se acuerda cuando fue la pelea entre Perón y la Iglesia Católica? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Y ahí cómo hacían ustedes? Filmábamos todo, filmábamos quemas de las iglesias, filmábamos Corpus Christi, filmábamos todo esto, está registrado, todo hemos registrado. Tanto es que uno de los operadores nuestros, justamente que siempre salía conmigo, Carlos de la Fuente, está sin pierna, que perdió la pierna filmando en Paseo Colón. En el bombardeo, ¿no? En el bombardeo, sí. ¿Perón reautorizó a mostrar las imágenes de junio del 55, el bombardeo de la plaza? Bien, esto lo autorizó Boucher, ya estaba Boucher como secretario de prensa. Boucher era, no era peronista, era expartidario. Y él en este momento trataba de justamente demostrar que no había, en fin, presión, no había... Bien, Perón mismo trató de aflojar en toda la línea, ¿sí? Publicado con el gobierno de Leonardi, porque durante Perón había como sugerencia de no exagerar con este material, de no causar mala impresión, porque, en fin, se sabía que Perón invitó a la gente a Plaza de Mayo, que muchos cayeron porque había una invitación del gobierno de Perón, digamos, para invadir la Plaza de Mayo, porque pensaban que no iban a bombardear la Casa de Gobierno con el público en la plaza. Así que, en fin. Bueno. Sí. Ya lo vamos a ver. La verdad era más bien la idea de mi señora. Dice, ¿por qué no pones la película? No busqué la vuelta para... Acá hay negativo, por ejemplo, esto es negativo. Esto es positivo. A ver, ¿cómo es que se diferencia? Perdón. Sí. ¿Cuál es negativo? Este es negativo. ¿Cómo se da cuenta? Tantos años que no. El fondo es negro y la figura es de color. Sí. ¿Y qué significa que es positivo o es negativo? Bien, positivo se puede exhibir, se puede ver. En el negativo usted tiene que mirar mucho, esto es un buque, por ejemplo, navegando. Pero una persona que no tiene costumbre de ver el material cinematográfico no lo descubre. El positivo sí, uno mira y ve, así como en la positiva, en diapositivas. Esto, se arman diapositivas de esto. Hizo un proyecto para... Bien, pero después no sé si hizo algo. No, después sí. Sí, todavía le queda un poquito de fuerza, pero puede ser.
¿Es la única experiencia, cuéntenos si es la única experiencia de noticiero estatal, noticiero bonaerense, o hay otra historia? No, hay otro noticiario, había otro noticiario que era noticiario del Ministerio de Educación, cuando estaba de ministro el doctor Iván Isevich. Él tenía un noticiario educativo, era para colegios, para... y entonces empezaba el noticiario con un lema: eduquemos el alma, que es lo único e inmarcesible de la persona humana. Era el como subtítulo del noticiario. Yo entré, el noticiario hacía un contratista, contratado por el Ministerio de Educación. El director de noticiario periodístico era tal había el noticiero, este director, y contratista, que era el productor, y estaba de operador, había un operador más que yo. ¿Qué tipo de notas hacían? Y hacíamos notas, a mí me tocó justo el año sanmartiniano, así que filmábamos a todo relacionado con San Martín. ¿Y eso después se pasaba en las escuelas? Fiestas de las escuelas, homenajes, en fin. Después notas circunstanciales. Esto se exhibía, reducía este noticiario en 16 milímetros y se exhibía en los colegios, y también se exhibía en los cines en 35 milímetros. Este noticiario, después que yo me fui justamente a La Plata, después de este noticiario he ido a La Plata, este noticiario desapareció porque el Ministerio de Educación no renovó el contrato al concesionario, y entonces desapareció. ¿Cómo se llamaba este director? Que era una persona que tenía labio leporino y hablaba mal. Era justo después de esto, y sube un hombre que fue el que armó toda la propaganda más política dentro de la escuela, que fue Méndez de San Martín. Ah, sí. ¿Recuerdan? Me acuerdo, sí. Y por eso, sí, que el ministro de Educación. Sí. Bien, Méndez de San Martín era de Córdoba. Era aviador. Iván Isevich, comandante de aviación. Una prosa, sí, muy mística, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era muy amigo de Eva Perón. Ajá. Muy amigo de Eva Perón. Iván Isevich, más que de Perón. Sí. Rosas se llamaba el director. Rosas era el hijo del actor Rosas, muy conocido actor de las escenas argentinas. Sí. Muy amigo, después se hizo. ¿Cuál es el noticiero mío del mundo que usted más admira? Mire, a mí me tocó apreciar todos juntos, porque Sucesos Argentinos me manda al Festival de Noticiarios Cinematográficos en San Francisco, y llevé los noticiarios nuestros, noticiarios Sucesos y América, y vi exhibición de otros noticiarios, ¿no?, del mundo. El mejor y el que ganó primer premio era el Wochenschau. Wochenschau estaba muy bien hecho, muy bien hecho, de mucha calidad técnica, y además muy elevado nivel cultural. Después, francés era muy bueno. El nodo era parejo, bastante parejo, pero el mejor, para mi consideración, era
Deutsche Wochenschau y Polska Kronika Filmowa, el noticiario polaco también de muy buena calidad. Pero Deutsche Wochenschau se hacía en Alemania Occidental, Polska Kronika se hacía bajo el régimen comunista, entonces lógicamente esto hacía decaer porque muchas cosas tenía que publicar a la fuerza. Después el que menos calidad tenía era el noticiario japonés, una anacrónica, porque ellos filmaban en 16 milímetros, en el paso de 16 milímetros, y después ampliaban a 35 milímetros. Entonces la ampliación siempre tiene problema, siempre desdibuja la imagen. No hay tanta nitidez, ¿no? Después ampliado a la pantalla de cine, perdía mucho la calidad. Y más todavía, después de material que nosotros recibíamos, era la copia ya de la ampliación. Entonces, todavía, cada reproducción tira abajo la calidad. No hay reproducción que sea mejor que el original. Así que ya cuando recibíamos materiales de Japón, no podíamos publicar. Era verdaderamente solamente una nota muy, muy importante de algún cataclismo o de algo de política muy especial, qué sé yo, lo publicábamos, de algo de general Arthur o en fin, cosas por el estilo que nos animábamos a publicar porque tenían peso muy importante, pero político o de contenido. Pero si no, se acumulaba ahora en el archivo gráfico de la Nación de versiones de material de Japón. Y el que más nos cubría con el material de su publicación era este noticiario soviético. Recibíamos... ¿En qué época? Guerra Fría. Ah, la mierda. Sí. Me tira abajo todo el mío. Nosotros recibíamos cantidades siderales de Sovkino Crónica todas las semanas. Y lo curioso es que muchos materiales estábamos utilizando en contra de porque claro, nosotros estábamos en la órbita occidental y muchas veces por obligación prácticamente teníamos, y por ejemplo cuando había un desfile de primero de mayo con todos los cohetes y qué sé yo, lo hacían, pero es material muy bueno además. Y lo hacían con muy bien preparado, todo, desfiles, la vestimenta de los soldados, todo. Y esto nosotros usábamos como contrapropaganda. El redactor justamente ponía el texto en contra de Unión Soviética y ellos lo sabían. Tanto sabían que una vez hemos exhibido en el Teatro Ópera un noticiario adelante de una película muy, muy de boga en este momento que el embajador soviético tenía ganas de ver. Y el noticiario se pasaba justamente antes de la película. Vino el embajador antes, se sentó en la butaca, rodeado con custodios y todo, y empezaron a pasar el noticiario, y justamente estaba la nota donde recibía palo Unión Soviética. Se levantó, abandonó la sala y se armó un lío, pero entonces lo sabía, que nosotros los materiales que nos mandaban, porque eso enseguida lo averiguaron, utilizábamos en contra de, pero igual nos mandaban, pero mucho más. Pero ustedes lo hacían por su cuenta, no tenían ninguna sugerencia de parte de INAH, del gobierno,
que le dijera, hable mal de la Unión Soviética, mire, o hágalo como contrapropaganda. Mire, verdaderamente no le puedo decir en este momento. Puede ser que por algún lado se filtraba sugerencia o algo no, más que sugerencia. ¿Embajada no? No. ¿Cuál embajada soviética? No, soviética. Embajada soviética, directamente no tenía yo contacto con la embajada soviética. ¿O a través de INA, puede ser? Que No. INA. No había un nunca, modo de pensar. De nunca. Puede ser que en algún momento algo recibió Antonio Ángel Díaz como cabeza de noticiario, y además que estaba en contacto él con INA y con otros noticiarios europeos y con Norteamérica, y así que puede ser, pero yo solamente tenía mano libre para publicar el material, ¿no? Y nos guiábamos por diarios principales del país, como La Nación, como Prensa, como Crítica, basábamos el texto sobre las noticias que daban estos medios.